Es el segundo video de Illustrator y en este video aprenderás a conocer un poco más la interfase del programa. Lo primero que vamos a hacer es a conocer prácticamente cada una de estas herramientas o por lo menos conocer las que más vas a utilizar durante tu proceso de aprendizaje. Empecemos con la herramienta Selección Directa. Esta herramienta me permite seleccionar de manera muy práctica cualquier elemento que esté dentro de Illustrator. Vamos a verlo. En este caso voy a crear un polígono. Voy a quitarle acá o a cambiarle el color por negro. Y aquí tenemos entonces nuestro elemento llamado polígono. Si hacemos clic en cualquier parte de nuestro documento, nos vamos a dar cuenta de que prácticamente este elemento ya ha sido deseleccionado. Ahora, quiero volverlo a seleccionar. Lo puedo hacer de una manera bastante fácil, pues simplemente hago clic y ya eso me está indicando que ese elemento ya está seleccionado. Muy bien. Ahora, cuando yo selecciono un elemento, como en este caso, nos podemos dar cuenta de que se forma o se visualiza lo que comúnmente se llama como controles de transformación. Cada uno de estos controles de transformación me permiten a mí, como su nombre lo indica, transformar la figura y, en cierta medida, cambiar su aspecto. Por ejemplo, escalarla de grande o de pequeña a grande, de grande a pequeña, rotarla. Sí, podemos hacer muchísimas cosas. Pero también, como cada elemento dentro de Illustrator está creado por vectores, también es posible manipular los vectores de manera individual. Para esto utilizaremos la herramienta Selección Directa. Atajo por teclado la letra A. Presionamos acá y cuando nosotros empezamos a acercarnos a cada una de estas puntas, nos vamos a dar cuenta que inmediatamente se visualiza lo que se conoce comúnmente con el nombre de nodo. Ahora, presiono acá y ya este nodo ha sido seleccionado. Por lo tanto, yo puedo manipularlo con total libertad. Y aquí prácticamente estoy creando una nueva forma. Muy bien. Otra de las herramientas que nosotros nos vamos a encontrar dentro de nuestro programa es la herramienta varita mágica. Esta herramienta prácticamente nos permite seleccionar elementos que posean el mismo color o inclusive el mismo color de trazo o el mismo ancho de trazo. Vamos a verlo. Vamos a crear tres estrellas, o mejor cuatro, y estas tres estrellas van a tener las mismas características, es decir, el mismo color de trazo, el mismo color de fondo, pero esta ya no va a tener ese color. Esa estrella básicamente va a tener otro color. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a seleccionar esta estrella. Y al momento de yo hacer clic en cualquiera de estas estrellas amarillas, inmediatamente se van a seleccionar de manera automática las otras estrellas amarillas restantes. Volvámoslo a hacer. ¿Sí lo ven? Muy bien. Ahora, esta otra herramienta que tenemos acá se llama la herramienta Lazo. El atajo por teclado para esta herramienta, como lo pueden ver, es la tecla o la letra Q. Pues básicamente esta herramienta nos permite hacer la siguiente selección. Muy bien, vamos a aglomerar estos elementos y supongamos que yo quisiera, en cierta medida, seleccionar
cualquiera de estos elementos sin seleccionar el elemento que está al lado del que quiero seleccionar. Pues muy simple, con esta herramienta lo podemos lograr, pero pasa algo y es que si lo dejamos tal cual como está, pues simplemente es utilizar la herramienta selección y listo, se acabó el problema. Pero básicamente lo que necesitamos es utilizar la herramienta lazo. Para eso entonces vamos a hacer algo más para que también lo aprendan y es crear un solo objeto a partir de estos objetos que ya tenemos. Seleccionamos, nos vamos para el menú objeto y en el menú objeto simplemente hacemos clic en agrupar. Muy bien, ahora si volvemos a seleccionar nos vamos a dar cuenta de que ya esos elementos pertenecen a un grupo de objetos. Entonces si yo quisiera seleccionar esta estrella con un color diferente, pues simplemente no puedo porque me va a seleccionar todo el grupo de objetos. Para esto entonces existe la herramienta lazo. La selecciono y la voy a ir por acá y solamente voy a seleccionar la herramienta, o mejor dicho, la estrella que necesito. Entonces la voy a seleccionar y ahora sí la puedo sacar. Ok, me equivoqué, vamos a hacerlo nuevamente. La saqué con la herramienta selección directa y la separé de las demás estrellas amarillas. Pero ¿qué pasa? Si yo vuelvo y selecciono, pues obviamente hace parte del mismo grupo. Para yo desagrupar esto, pues simplemente selecciono el grupo, voy al menú objeto y hago clic en desagrupar. Y ya cada elemento está funcionando como una unidad independiente. Ok, lo último que vamos a ver entonces es cómo borrar lo que tenemos en nuestra área de trabajo. Pues simplemente la seleccionamos y luego de seleccionarla, pues presionamos la tecla suprimir. Y listo. En un próximo video tutorial estaremos analizando otro tipo de herramientas que harán de nuestro trabajo en Illustrator una manera mucho más fácil. Hasta la próxima.